Estamos en el lugar de los hechos, Antonio. ¿Qué pasó en este complejo turístico, en este complejo turístico? Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, tuvimos un incendio de un depósito, aparentemente un cortocircuito, por lo que me estaba manifestando uno de los chicos que estaban acá que vio fuego arriba. Y bueno, como vos viste, el material que tiene, que es caña de cielo raso, y es un material con combustible que donde prendió fuego se va. Pero gracias a Dios llegamos justo a tiempo, nada más que fue el depósito de herramientas que tienen ellos, no se propagó para la parte de habitaciones, Para las digamos. habitaciones, ¿no? No, Y ninguna habitación fue afectada, así que gracias a bueno, Dios. dos dotaciones de bomberos, y le decía yo también ahí afuera que habían llegado justo a tiempo, porque si no, con esto, Sí, sí, Dios nos sí. libre, el Sí. pino y Tacuara, lo que hubiera sido. Sí, hubiera sido un desastre, gracias a Dios llegamos a tiempo con la primera dotación que se pudo controlar. Bueno, afortunadamente está todo fuera de Controlado, peligro, sí, todo, ya está todo controlado. estamos totalmente controlados. Ahora lo único que se hace es que enfriamiento, se revisa un poco para ver si no hay alguna otra, o ya está todo controlado ya. Efectivamente, estamos esperando un ratito más por las dudas. Ya hicimos todo lo que es enfriamiento y vamos volver a mirar por las dudas, ¿no es cierto? Para contactar que esté todo controlado. Muchas gracias, Antonio. No, por favor. Ahí adentro está todo quemado. ¿No, no? Ahí está todo quemado. Ahí está.